Saludos, tremenda interpretación la que nos mandó Mirla Castellanos. Gracias, Mirla, por ese video. Quisiéramos saber quiénes son esos ejecutantes de primera. Gracias a los que están mandando esta música venezolana que podemos poner siempre empezando el programa. En los próximos minutos, señores, las mujeres arrechísimas toman la calle y se dirigen al país. El diputado por Amazonas, Guzamara Rommel, denuncia lo que pasa al sur de Venezuela. El terrorista del ELN, Mauricio Caballero, da su versión de la matanza de guardias nacionales. Iván Ballesteros le da seguimiento a los sofocones de Padrino con los terroristas presos. Daniel Lara Farías nos tiene buenas noticias en educación, así como lo oyeron. Diego Arria se restea con Iván Simonovic. Elizabeth Sauno nos reporta desde la caravana de inmigrantes que se acerca a la frontera con los Estados Unidos. Está con ellos y con nosotros. Roderick Navarro nos reporta desde la Resistencia. Además, la Wicca, Efraín Cruz y Gustavo Díaz de Dollar Today. No ocultaremos nada. El nuevo libro de Ángela Sago, En nombre de los pobres, Los multiplicamos, que ya está en Amazon. El nuevo trabajo de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, que también está en Amazon. El nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, que también está en Amazon. A nombre de Super Rent Orlando. Aptitude Dancewear. Domenica Shortino Realtor. Y Curious Aluminium. Todos ellos presentan 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Pues les saludamos el señor Fernando Ontivero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Twitter, @ Fernando Miami. El muy penoso de técnico Ángel Wilfredo Montero. Vamos a empezar a sospechar que lo andan buscando. Hasta, es que se viene hasta con sombrero. ¿Viste? Sí, se viene con sombrero. ¿Y quién les habla? Napoleón Bravo. Twitter, Napoleón Bravo. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo y la producción general es de Argimiro Rodríguez. Nosotros le estamos dando la espalda si no actuamos ahora. ¿Cuántos muchachos más tenemos que perder en las calles asesinados por la guardia? ¿Cuántos muchachos más para que los adultos asumamos la responsabilidad que tenemos de sacar el país adelante? Es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos deberían estar en la casa protegidos y los estamos dejando en la calle solos. ¿Ah? Y todos los días nos quedamos viendo la televisión mientras hay un grupo de venezolanos echándole bola en las calles. Y venimos aquí y se molestan porque encuentran una calle trancada y dicen que ellos tienen que ir a trabajar. Pues todos tenemos que ir a trabajar, pero no va a haber trabajo para nadie, porque aquí no hay patria para nadie, señores. Y hasta que no entendamos eso y no nos concienticemos con eso, no vamos a salir de Maduro y del atajo de delincuentes que están en el gobierno. Tenemos que entender que no tenemos un gobierno, son un conjunto de ampones, de delincuentes armados que tienen al país secuestrado. ¿Hasta cuándo no entendemos que no tenemos un gobierno legítimo, que no hay instituciones, que las instituciones se fueron para el carajo, que el Estado de Derecho se acabó porque ellos se lo tragaron, que estamos ahorita siendo dominados por un TCJ, una cuerda de corruptos delincuentes con antecedentes penales? ¿Qué más estamos esperando? La gente tiene miedo de salir porque tienen miedo a morirse. No les da miedo vivir así como estamos viviendo. Señores, salir ahorita a la calle a cualquier hora ya prácticamente es una sentencia de muerte. ¿Quién sale hoy en día y dice que va a regresar a su casa? Nadie. ¿Cuál nadie. Es el miedo que tenemos? Si ya ni comida tenemos. Más miedo nos debe dar levantarnos un día y descubrir que seguimos así. Descubrir que tenemos que seguir haciendo cola o esperando que quien era tu vecino, que se volvió un sapo de esta dictadura, venga y diga a qué hora tú y tus hijos tienen que comer. No somos, no es por nosotros, señores. Son nuestros hijos. Carajo, tenemos muchachos. ¿O no es así? ¿Ah? Si no nos duelen nuestros hijos, ¿qué nos va a doler más adelante?
La patria hay que recuperarla ahora. No tenemos más tiempo. No es para el año que viene. No podemos esperar a ver si el gobierno le da la gana de lanzarse unas elecciones para gobernadores en diciembre, después que hayan agarrado y hayan hecho con la Constitución lo que les da la gana. ¿O no se dan cuenta que es puro cuento? Una vez que monten su parapeto constitucional, ¿quién creen ustedes que van a votar por los gobernadores en esta vaina? ¿Ah? Los mismos que votaron ahorita para la constituyente, los que están comiendo los enchufados. ¿Ah? Los colectivos en este país, los consejos comunales que nos tienen secuestrados las libertades. Más claro, imposible. Tremenda mujer. Bueno, vamos a ver qué nos dice al respecto, por cierto, Orlando Goncalves, como analista internacional. Orlando, adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a la audiencia. La verdad es que lo hemos comentado en otras oportunidades. El grave drama que tiene Venezuela son dos. El primero, que el régimen que está al frente del Estado venezolano es sencillamente una banda criminal que tomó el Estado por asalto y hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Así de simple, no hay otra explicación. Rompen todas las normas, rompen todas las reglas, delinquen a sus anchas y no hay quien los pueda parar. El segundo drama es que tenemos una oposición que todavía pareciera que no termina de entender que lo que tiene al frente es una banda criminal y no un partido político, no un movimiento político que adversa. Entonces, cada vez que esta oposición plantea una alternativa pacífica, democrática y electoral, pues sencillamente esto no tiene viabilidad, porque, repito, uno puede enfrentarse políticamente a otro partido, a otro movimiento, a un gobierno legítimamente electo, pero en este caso esas condiciones no están dadas. Ellos controlan, el régimen controla absolutamente todas las instituciones del Estado. Entonces no hay Estado de Derecho. Entonces seguir en esta lucha de llamar a elecciones, llamar a diálogo, no tiene ningún sentido. Porque, repito, con delincuentes no se dialoga. Así que lamentablemente la situación es muy complicada y va a seguir mucho más complicada hacia el futuro, porque el régimen está logrando lo que quiere, que la gran mayoría de los venezolanos se le salgan, todo el que se le oponga que se vaya, para ellos es perfecto, y siguen sometiendo día tras día a la población a las más férreas miserias que pueden someter, tan simple como eso. Entonces, ¿qué tenemos en Venezuela? Un régimen liderado por una banda de asaltantes que tomó, valga la redundancia, por asalto el Estado, tan simple como eso, y eso es parte del drama que la comunidad internacional no termina de entender. Esperemos que lo entiendan y que sea pronto, y esperemos que los líderes de la oposición también lo entiendan y que sea muy pronto, para entonces poder encontrar el mecanismo correcto de lucha para salir de esta tortura. Buena audiencia, nos vemos mañana. Hasta mañana, Orlando Goncalves. Orlando Goncalves, pueden seguirlo a través de su Twitter, @OrlandoGoncal. Estos son los titulares por los que será recordado en la historia el miércoles 13 de noviembre del 2018. Atención. CNN, incendios en California, aumenta el número de muertos, al menos 31 personas han fallecido, mientras que 228 están desaparecidas. Hace unos minutos ya contaba más de 300, por cierto, los desaparecidos. Por otro lado, los bomberos lograron avances para contener los incendios el sábado, pero el regreso de los fuertes vientos un día después amenazaba ese progreso. Voz de América, caravana de miles de inmigrantes ya está en Irapuato. Mientras eso ocurre, un equipo de la Voz de América constató que miles de militares estadounidenses ya están en la frontera sur de Estados Unidos, adelantando operaciones de ayuda a la patrulla fronteriza. Tengo aquí en el teléfono, que está justamente con los con la caravana de inmigrantes a esta hora, en este momento, tengo a la periodista mexicana Elizabeth Sauno. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Napoleón.
Nos encontramos acá, ya en Jalisco, a 30 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Guadalajara. Vamos en el día 25 de la caravana migrante, desde que, bueno, desde el pasado 19 de octubre, esta ingresara a México y lleve ya toda una travesía por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Y bueno, pues ahora este fin de semana arribó a lo que fue la ciudad de Querétaro y posteriormente a Irapuato. Ahora más de 3.000 integrantes de la caravana migrante pues se encuentran haciendo ese traslado desde la ciudad de Irapuato a RAI, pues por sus propios medios, a la ciudad de Guadalajara, en donde van a ser recibidos en el albergue, bueno, en el auditorio Benito Juárez. Asimismo, bueno, pues cabe destacar también que muchos compañeros, pues bueno, de la misma caravana, pues vienen con sus propios medios, tomando el ride, pagando como puedan algunos tramos de transporte, pero pues la realidad es de que esto ha alargado bastante el trayecto para la misma caravana. Asimismo, también nos están reportando que desde Ciudad de México, más integrantes de otras caravanas que salieron posteriores a esta que entró el 19 de octubre, están llegando también a la Ciudad de México, contingentes aproximadamente de 400, 500 migrantes, y además hay todavía pequeños núcleos de compañeros de la misma caravana que se encuentran en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y bueno, pues eso es hasta el momento el pequeño reporte, y pues bueno, esperemos ya pronto llegar a la ciudad de Guadalajara, pues integrarnos con el resto de todos los compañeros de la caravana migrante. Gracias, Elizabeth Sauno. Tú me perdonas, Fernando, pero yo creo que dentro de todo este problema que está yendo hacia la embajada, hacia la frontera. La frontera con Estados Unidos, está metido no solamente la izquierda en general, sino también el gobierno venezolano, porque es una forma de desviar la atención del drama de los migrantes venezolanos, ¿no? En el periodismo mundial, ¿me explico? O sea, ya son dos. Uno, que se van de su país por hambre, por falta de medicina, por inseguridad, porque más de uno deben haber secuestrado o algún familiar secuestrado, y los otros que van por las razones que ellos mismos explican, pero que en tal cantidad y de repente es sumamente sospechoso. Ciertamente, es que ya el gobierno americano ha hecho trabajo de investigación, trabajo de inteligencia, y se ha comprobado que hay gente que viene en esa caravana siendo pagada. Esos fondos están siendo manejados por Zelaya y por otros agentes que les interesa de alguna manera impulsar a esta gran cantidad de personas que avanzan hacia la frontera, no ya Si es Zelaya, el dinero es de lo que se roba Maduro al pueblo venezolano. Obviamente, estoy hablando de agentes. Zelaya siempre ha trabajado como un agente del gobierno venezolano. Es que cobra por el gobierno venezolano. Claro, y es millonario de paso. Zelaya por la plata de usted y de nosotros. Esa plata que Zelaya ostenta, esa plata es dinero venezolano. Pero bueno, ahora la cuestión se dividió. Están avanzando en oleadas hacia la frontera, pero hay que decir una cosa, ya la frontera está tomada militarmente. Ahí hay presencia fuerte de elementos del ejército, de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, asistiendo de alguna manera a la patrulla fronteriza, y por otra parte hay grupos de civiles que avanzaron sobre la frontera, y eso es lo peligroso, grupos de civiles armados que dicen que ellos van a repeler el intento, pues, de esta gente de entrar a los Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Todo por el poder y para debilitar el imperio mismo. Pero bueno, seguimos con las noticias. Estamos con las internacionales. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el periodista y expreso político cubano Raúl Rivero, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana, la representante de Damas de Blanco Berta Solera, quien llamábamos todas las semanas, el líder, que por cierto hoy está presa, hoy la llamé y me dijeron, no, está presa, como todos los lunes ella amanece presa por la dictadura,
el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y una veintena de políticos e intelectuales han firmado una carta en la que cuestionan el proyecto de constitución de Cuba. La misiva denuncia que el proyecto constitucional no responde a los principios democráticos ni a la pluralidad política y social de la sociedad cubana y no incluye el respeto a varios derechos fundamentales como la existencia de partidos políticos, la libertad de prensa, reunión y asociación, sino que ha sido diseñada exclusivamente por el Partido Comunista, por lo que solo responde a su voluntad e intereses. Aquí queríamos conversar con ella a ver en qué consistía esa constitución, pero está presa. Escuchen esto, por Dios, ¿qué dirá Donald Trump de esta noticia? Escúchela. La mayoría de los primeros pobladores de Centro y Suramérica, llegaron de al menos tres migraciones diferentes desde Norteamérica, todos de un linaje que pasó el Estrecho de Bering hace 15.000 años. Es la conclusión. El norte invadiendo al sur. Eso se ve en ciencia ficción. Sí. Es la conclusión de un análisis de ADN de 49 individuos que abarca alrededor de 10.000 años. Individuos en Belice, en Brasil, en los Andes centrales y en Sudamérica. Es decir, que nosotros, los centroamericanos y los latinoamericanos, ¿no? Nuestros antepasados somos más americanos y tenemos más antepasados americanos que los mismísimos europeos, los emigrantes europeos, de donde son, entre otros, los padres de Donald Trump y de Melania, la esposa de Donald Trump. Él dirá que esto seguramente va a decir que esto es un fake news. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Murió, esta noticia es lamentable, murió a los 95 años Stan Lee, el creador de célebres personajes de cómic como Spider-Man, como Hulk, el Hombre Increíble, como Iron Man. El creador de Marvel, por cierto, que Marvel ahora, desde hace unos años, es de propiedad de Disney. Antes lo manejaba Universal. El presidente colombiano Iván Duque destacó este domingo en París la importancia de la cooperación multilateral para hacer frente a la crisis venezolana. Este es el titular más destacado de dos de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. A esta hora, el New York Times destaca: en Corea del Norte, bases de misiles sugieren un gran engaño. Corea del Norte está avanzando con su programa de misiles en 16 bases ocultas que han sido identificadas en nuevas imágenes de satélites comerciales, una red conocida desde hace mucho tiempo por las agencias de inteligencia estadounidenses, pero que se dejó sin discutir ya que el presidente Trump afirmaba haber neutralizado la amenaza nuclear de ese país. Seguimos leyendo el periódico. Corea del Norte se ofreció a desmantelar un sitio importante de lanzamiento de misiles, un paso que comenzó y luego detuvo, mientras continúa realizando mejoras en más de una docena de otras bases, contradiciendo la afirmación de Trump de que su diplomacia histórica está conduciendo a la eliminación del programa de misiles nucleares que el norte había advertido podría devastar a Estados Unidos. Las bases estratégicas ahora identificadas, en su mayoría en terreno montañoso, ocultas en valles estrechos, parecen justamente ser el hogar de los misiles balísticos intercontinentales que Corea del Norte probó en el año 2017, alarmando al mundo. Vuelvo a repetir, este es el titular más destacado del New York Times. El titular más destacado a esta hora de Wall Street Journal es el siguiente: índice Dow cae 600 puntos por descalabro en acciones del sector tecnológico. Fue el más reciente golpe para el mercado de valores, que ha luchado para llegar a nuevos máximos desde que el Standard & Poor's 500 tuvo su peor mes en más de 7 años, y con el dólar llegando a su valor más alto en 18 meses, preocupaciones sobre el sector exportador y el déficit comercial sembraron aún mayores incertidumbres en los mercados de valores. Este espacio está presentado por Aptitude Dancewear. Aptitude Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shop. Aptitude Dancewear en Coral Springs.
El mundo de la danza comienza en Aptitude Dance World, donde va a encontrar mucho más que artículos de baile, porque es un espacio diseñado para experimentar, para descubrir. Es la mejor tienda de artículos de baile de Florida, en el Centro Comercial Magnolia Shops, en Coral Springs, 9621 Westview Drive. Repito, Centro Comercial Magnolia Shops, 9621 Westview Drive, Coral Springs, y el teléfono 954-755-5722. 954-755-5722 Aptitude Dance World, un espacio diseñado para experimentar y descubrir. Atención, para las próximas 24 horas se pronostican tormentas durante el día en Miami y cielo despejado en la noche. Temperatura máxima 29 grados centígrados y mínima de 26. En Orlando hay posibilidades de día y noche con lluvias. Temperatura máxima 29 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Está buscando empleo en Miami o en Orlando? Escuche bien. Margaretville Resort Orlando, que es un emporio hotelero que se va a inaugurar en los próximos meses, va a tener una feria de empleo de 2 días para contratar personas talentosas para el complejo que abrirá sus puertas en el 2019 en Kissimmee. El evento de contratación de 2 días, repito, se llevará a cabo el miércoles 14 y el jueves 15 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La empresa planea contratar varios empleados para todas las supervisiones y también gente en primera línea, que incluye recepción, cajeros, cocina, servidores, camareros, personal de limpieza, ingeniería, servicios de habitaciones, recreación, actividades y técnicos, también terapeutas de spa. En otro titular, niegan a Rick Scott solicitud de confiscar votos mientras dure el recuento. Gobernador, Senado y comisionado de Agricultura, dados los escasos márgenes de diferencia de voto por debajo del 0.5%. Pero bueno, sin entrar en la polémica esta de los republicanos y los demócratas, eso de confiscar votos, me suena así como que algo así dictatorial. Bueno, para que vean cómo es la pelejita también en el imperio mismo. Así es. Necesita, mira, sí, hay más oportunidades de trabajo. Seguro, necesita trabajo. Bueno, AT&T tiene 150 empleos en Miami. Atención, la empresa informó que entrevistará a potenciales candidatos este 13 de noviembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en su centro de llamadas ubicado en el 600 Northwest 79 Avenue en Miami. Hablemos de negocios. La tendencia que está cambiando el mercado inmobiliario en Orlando son las casas vacacionales. Invertir en casas vacacionales es una forma segura y lucrativa de aumentar el patrimonio familiar. Domenica Shortino y su equipo se encargan de presentarle las opciones más atractivas para hacer dinero con casas vacacionales nuevas a pocos minutos de Disney. Contacte a Domenica Shortino por WhatsApp 407-545-1536. Vamos ahora con Venezuela. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas un día y noche de nubes dispersas. Temperatura máxima 35 grados centígrados y mínima de 24. En Maracaibo tendrán un día con tormentas. La temperatura entre los 31 y los 27 grados centígrados. Y vamos a ver qué nos dice desde Caracas Efraín Cruz. Adelante, Efraín, te escuchamos. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas, como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, arroba babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos esta semana con un año de hiperinflación que prácticamente acumula 1,000,000% en 12 meses. Venezuela se ha convertido en el país de América Latina que reporta el ciclo inflacionario más dañino de la historia de la región y que aún no representa indicios de parar. Los precios de los productos en el país suben a razón de 3 o 4% diario y cada mes el índice de inflación toca o supera el 200%, una situación que lleva a los venezolanos a vivir en una eterna crispación. Entre 1984 y el 85, con una duración de 18 meses, Bolivia reportó un ciclo de hiperinflación que sumó el 23,45%. En Nicaragua, con 58 meses de etapa hiperinflacionaria, que fue entre 1986 y 1991, sumó el 13,10. Pero Venezuela, con 12 meses recién cumplidos, ya supera los 980%.
El economista Drubal Olivero recordó durante el foro de la firma ecoanalítica Perspectivas Económicas 2019, que se celebró en Caracas la semana pasada, que una hiperinflación es el estado final de deterioro de una economía. Y aunque abre la puerta a la esperanza al indicar que no hay hiperinflación eterna, dice que para salir de ella debe ponerse aún peor. La gente piensa que estamos en la parte más dura del ciclo hiperinflacionario y lamentablemente estamos en una etapa intermedia. Es decir, los niveles de aceleración en la tasa de inflación pueden ser mucho más agresivos. Esto lo dice el especialista directivo de la firma. Además, Oliveros explica que estos niveles de inflación en esa tasa promedio del 34% semanal todavía no saca de su zona de confort al gobierno de Nicolás Maduro, que ha mantenido una política de control sobre la economía y ha limitado los derechos económicos de empresarios y consumidores. En Venezuela no se le dejó al sector privado producir, no se le deja al ciudadano decidir qué va a comprar, sino que se le suprimen de alguna manera todos sus derechos económicos. La razón por la que, según el director de Ecoanalítica, no estalló un conflicto interno mientras se suprimían estos derechos, reposa en los altos precios del barril de petróleo que en la mayor parte de estos 20 años permitió al gobierno importar alimentos y demás productos sin ninguna limitación. Hoy el panorama es muy diferente. No hay derechos económicos y tampoco divisas para importar debido a la caída de los precios petroleros, lo que ha traído a Venezuela la peor escasez de todo tipo de productos, principalmente de medicamentos y alimentos de la cesta básica. La caída de los precios petroleros genera la bajada en los préstamos internacionales a Venezuela y el cierre de los mercados financieros, lo que causa el recorte de las importaciones. Ese recorte de importaciones con la caída de precios petroleros termina generando el colapso del Producto Interno Bruto, un colapso que da nacimiento al círculo vicioso de la hiperinflación. Bueno, también debo contarles que el Congreso Venezuela Libre, convocado por el Frente Amplio Venezuela y pautado para el 23 de noviembre, culminó este domingo sus procesos de inscripciones, con altas expectativas y buena participación que superó por encima el 200% las expectativas, según la comisión organizadora. Tenemos un pueblo que quiere participar, superó muy por encima nuestras expectativas. Esto lo expresó Sergio Sánchez, ex dirigente del chavismo y hoy miembro de la comisión organizadora. Hasta la tarde de este domingo eran más de 5.500 personas inscritas, cuando lo esperado eran 3.500. En los últimos días, la cantidad de inscritos ha tenido un alza importante, aunque cada estado se aprecia diferente. Hasta ayer se venía una oleada más grande, se veía venir. Esto lo dijo Sánchez, quien también es representante del Secretariado Nacional del Frente Amplio. Según el dirigente opositor, no se ha presentado eventualidad alguna que interrumpa el proceso. Añadió que lo sencillo del proceso facilitó la mayor participación. Es bastante fácil inscribirse. Eran 6 preguntas sencillas y luego vamos a limpiar la data. Informó que para esta semana presentarán los resultados oficiales de las inscripciones durante la semana. Esta es la primera fase regional del Congreso Venezuela Libre, que se realizará desde el 15 de noviembre hasta el 18 en congresos en los 24 estados del país. Antes del evento final, Sánchez informó que habrá participación de 58 organizaciones en el país para organizar los congresos. Los eventos iniciarán en el Zulia el 15 de noviembre y luego corresponde a Portuguesa, Amazonas y Táchira el 16. En Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Carabobo, Cojedes, Delta, Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy el 17 de noviembre, mientras que Barinas y Lara lo harán el 18. Y antes de terminar, musicalizando la salud, entre música en vivo, discos compactos y vinilos, los caraqueños se sumaron a la recolecta de medicamentos que organizó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Esto fue en el Centro Cultural Chacao, en Caracas. A las 3:30 de la tarde, la lluvia que arropó la ciudad no fue impedimento para los asistentes, quienes empapados entraban apresurados a la sala. El objetivo de este evento es seguir denunciando la escasez de medicamentos, que continúa la discusión pública, que el gobierno abra el canal humanitario. Esto lo manifestó Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA. Con esto, la organización no pretende solventar la escasez de fármacos. Otras organizaciones más del sector ya denunciaron que ronda encima del 80%. Sin embargo, Uzcategui considera necesarias este tipo de actividades. Bueno, así están las cosas hoy por Venezuela. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, arroba Babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María.
y ahora estaba fallando el sonido, que estaba diciendo que quien estuviera en Nueva York el primero de diciembre, ¿no? Para escuchar a María Teresa Chacín esas canciones navideñas. Escuché a María Teresa y me dieron ganas de comerme un pan de jamón. Ah, bueno, mire, están vendiendo pan de jamón. Aquí venden pan de jamón. Sí, sí. Hasta ponche crema. Sí, hoy compré ponche crema, por cierto. Bueno, rápidamente vamos a recorrer la red, la discusión que hay, o la participación más bien que hay en nuestro chat en YouTube. Ahí tenemos a José. Bueno, no ocultaremos nada, ¿correcto? ¿O sí? No, pero léelo. No, cálmese. María Fernanda Fernández, hermosa pieza, refiriéndose a la primera parte que pusimos allí, una música venezolana. Luego, El Diablo Suelto. José Ignacio Mosqueda dice, con dos cojones, esa señora protestó, refiriéndose a la señora que estaba pues protestando en alguna calle de Venezuela. Dulca Pero dice, oye, ¿tú qué dijiste bien? Que no contaremos nada por la grosería. Claro. Dulca Pero dice, oye, qué bien habló la señora, está clara y perdió el miedo. Uh-huh. Javier Guribarri dice, mujer con ovarios y nosotros los hombres sin bola, qué vergüenza. Después dice Oscar Breto, sí, qué opositor piensa que el gobierno se equivocó, pues nada menos que la Asamblea Nacional son los únicos hijos de Pi. Venezolano dice, lo vengo diciendo, aquí en Venezuela los hombres perdimos el valor, nuestras mujeres han tomado la batuta. Si seguimos esperando por los demás, no saldremos de estos asesinos jamás. Bueno, seguimos con las noticias de Venezuela que están dando la vuelta al mundo. La Habana incrementa su presencia médica, y esto lo ponen entre comillas, en Venezuela, en medio de la crisis. Envió a Venezuela un nuevo grupo de 500 médicos para reforzar al destacamento de miles de profesionales de la medicina y colaboradores de otros perfiles, eso entre comillas, que ya se encuentran en el país, reportó el diario Granma. Decenas de trabajadores públicos venezolanos volvieron a tomar las calles, esta vez para denunciar despidos injustificados en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país y del conflicto laboral que desde junio pasado mantienen los empleados dependientes del Estado. El director de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, Gonzalo Jimiut, asegura que hasta este lunes 12 de noviembre se encuentran registrados 235 presos políticos en Venezuela. Queridos amigos, me sumo a la campaña para exigir la liberación del comisario Iván Simonovic. Es el preso político que más años ha sufrido esta dictadura. Es el momento de dejar de torturarlo a él y dejar de torturar a su familia, que por tantos años ha sufrido esta pena tan injusta y tan abominable. Libertad para el comisario Iván Simonovic. Según reporta Brown Ebus en La Patilla, una serie de asesinatos en masa al sur de Venezuela está despertando la preocupación internacional a medida que la crisis política y económica del país continúa provocando un éxodo de migrantes. El 14 de octubre, al menos 7 mineros fueron asesinados en enfrentamientos entre facciones armadas no estatales cerca de Tumeremo, Estado Bolívar, hacia la frontera con Guyana. 3 semanas después, el 4 de noviembre, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, emboscaron a una tropa de miembros de la Guardia Nacional, asesinando a 3 e hiriendo a 10 cerca de la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. Estos ataques fueron en represalia por el arresto del comandante del ELN, Luis Felipe Ortega Bernal, también conocido como Garganta. Los dos incidentes se sumaron a un número creciente de muertes violentas en el vasto arco minero del país, un área de 122.000 kilómetros cuadrados en la cuenca sur del río Orinoco. Si bien los asesinatos de Bolívar y Amazonas se produjeron a cientos de kilómetros de distancia, muchos venezolanos los consideran vinculados, dado que ambos eventos ocurrieron en áreas expuestas a la minería intensiva, legal y también ilegal. El diputado por Amazonas, Gusarama Rommel, nos lo cuenta. Adelante, Gusarama, te escuchamos. Para toda Amazonas, para toda Venezuela. Sí, te escuchamos. El diputado Rommel Gusamana. Tenemos información de que la guerrilla colombiana... ¿Aló? Está tomando todo el territorio. En estos momentos hay enfrentamientos en todas las comunidades indígenas con la frontera colombiana. Esto es en la ribera del Orinoco, donde podemos ver, por ejemplo, en Garcita, Pozombavilla, Atabapo, río Guaviare con el río Atabapo, Samariapo, parte de arriba, donde ellos
están con la venia de recuperar al líder del ELN como lo es Garganta. Obviamente que Padrino López ha hecho con la Guardia Nacional lo que le da la gana, pero el verdadero corrupto negociador es Padrino López. Yo no tengo miedo en decir estas cosas, ya que el gobierno entregó a las fuerzas irregulares, cuando el mandato de Chávez, todo el territorio del estado de Amazonas. Ahora bien, ¿cuál es el escudo de la guerrilla colombiana? Es entrenar a los pueblos indígenas en los diferentes cuadrantes, ya que el problema de la droga ya no es muy interesante. Ahora es el oro, diamante y coltán, porque es la máxima reserva y por supuesto que le van a producir más riqueza a estas fuerzas. Y es por eso que ellos tienen que entrenar a los indígenas con la gran excusa de que tienen que cuidar su territorio, pero en verdad están cuidando, son los intereses, los vicios, la corruptela y el terrorismo del ELN y antes, por supuesto, que era las FARC. Nosotros vemos con mucha preocupación, yo me solidarizo con la familia de los guardias nacionales, los militares, de todos los componentes, pero hay que tener conciencia de que el vicio lo arropó tanto que los militares venezolanos ahora dependen de una gran nómina pagada por los subversivos irregulares a estos militares. Claro, dentro de esas nóminas, por supuesto que están unas cláusulas donde los militares tienen que pagar vacuna y tienen que seguir algunas prerrogativas dadas por el mandato de estos. Por lo tanto, los tenientes, los comandantes, los generales y los ministros son los que están metidos en estas mafias y ya todo el pueblo de Venezuela lo sabe. No hace falta unas pruebas para el que los inculpe. Sabemos entonces cuál es el gran negocio cuando vemos, cuando todos los días llaman al diputado Guzmanas y dicen que están llevando el oro, el coltán, el diamante a territorio colombiano en los vehículos de la Guardia, del SEBIN, de la PTJ. Todo eso está confirmado, pero obviamente que nadie actúa nada. Y lo otro es que las alcabalas también están los cuadrantes donde montan guardia o hacen operativos o paradas conjuntamente con la guerrilla colombiana. Guardia Nacional y Ejército están comprometidos. Es lamentable que suceda esto en territorio venezolano. No solamente ellos están allí en Amazonas, Bolívar, Apure del Tamacuro, también están en todas partes del país y también están en la ciudad de Caracas, desarrollando cualquier acto terrorista que le vaya en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que es quien lo protege. Gracias, es el diputado por Amazonas, Guzarama Rommel. Pero eso no es todo. Circula un audio de Mauricio Caballero, quien se anuncia como vocero o canciller representante de una de las columnas del grupo terrorista, narcoterrorista colombiano ELN, que dice lo siguiente, escúchelo. Ante todo, buenos días. Al habla Mauricio Caballero, vocero canciller representante de la 41 columna santandereana del Ejército de Liberación Nacional, fundado en Colombia hace más de 60 años, con profundas raíces hace más de 10 años en territorio venezolano, donde hemos venido haciendo un trabajo político y básicamente un trabajo de adecuación del proyecto bolivariano y revolucionario emprendido por el camarada y hermano Hugo Rafael Chávez Urías, emprendido por los distintos movimientos políticos sociales y las distintas doctrinas y las distintas líneas de pensamiento, tanto fundadas en Colombia como en toda la América Latina, así como lo son las de Carlos Gaitán, para poder reflejar cierta y vivamente un proyecto político latinoamericano en el marco del socialismo del siglo XXI, una ventana y una puerta abierta al latinoamericanismo para definir sus líneas gruesas en lo político e ir bajándolas al distinto pueblo, en los distintos órdenes y segmentos y sectores del pueblo. Queremos aseverar que tenemos presencia en el sur del estado Bolívar, del territorio venezolano, a más de 646 kilómetros de los puntos radicales de frontera que antiguamente ocupábamos y que seguimos ocupando.
en franco trabajo de combate con el ejército colombiano, con el sistema colombiano. Y hemos venido a Venezuela no solamente como un área para reagrupamiento, para la cura de nuestros enfermos y nuestros heridos de guerra, para el reaprovisionamiento y volver a nuestro combate. Hemos también venido a Venezuela con la profunda convicción de que es el momento, de que estamos hoy más que nunca siendo reclamados y solicitados por las entrañas de esta tierra, porque nuestras culturas hermanas así lo reclaman. Esto es parte de este comunicado cuya certeza no podemos validar. Hemos preguntado a algunos conocedores de estos delincuentes y parece que el lenguaje es el correcto, que sí, pero puede ser Mauricio Caballero, como puede ser otra persona. Pero es interesante porque lo que está diciendo es cierto. Por eso es que se hace sospechoso. ¿Por qué están diciendo en este momento eso? Pero quien sí está haciendo un seguimiento a estos sucesos en el programa es Iván Ballesteros, y ya lo tenemos en línea. Iván, adelante, te escuchamos. Saludos, Napoleón. ¿Ah? Un abrazo y un gran saludo para todas las personas que están en sintonía de Bravo 24. Bueno, te cuento que durante el fin de semana la cosa no estuvo tranquila ni por Ciudad Bolívar ni por Caicara del Orinoco. Me cuentan personas, amigas, allegadas, gente relacionada con la Fuerza Armada y que están en el estado Bolívar y por los lados del estado Amazonas también, que han habido enfrentamientos entre miembros del ELN con efectivos del ejército. Esa información no sale porque el gobierno tiene todo bloqueado. Al parecer le han disparado, le han hecho disparos y ataques a los centros o los comandos de la infantería de Selva, quien fueron las personas que actuaron conjuntamente con la Guardia Nacional para apresar a los responsables del ataque contra la Guardia Nacional, el comando de la Guardia Nacional. Esto está candente porque el gobierno ha hecho ver de que los tienen ramo verde, pero no se sabe cuántos agarró, porque al parecer tiene unos en los comandos de infantería de Selva, de la quinta división de Selva en Ciudad Bolívar. Parece que en Caicara tiene otra gente y tiene unos en ramo verde. ¿Ah? Hablando de los de ramo verde, la cosa ya no está menos tranquila, a raíz de que llevaron, parece ser 5 hombres y una mujer, los hombres los pasaron a los Tigritos del centro penitenciario de Ramo Verde, y de los Tigritos no los han podido sacar, los han querido llevar a unos pabellones o en el anexo A o en el anexo B de Ramo Verde, y están amenazados. Los efectivos militares que se encuentran presos en la prisión de Ramo Verde dijeron que donde los suban los van a matar. Entonces el gobierno no ha querido subir esos efectivos por evitar de que la cosa se ponga peor y que la sangre llegue al río. Han tenido que dejarlo en los Tigritos, y la única que pudieron meter en un ala del anexo A, donde estaba un general, y ese general fue trasladado a otra parte en el mismo anexo A, fue la mujer. La mujer la tienen aislada, la tienen resguardada en una celda particular para ella, donde no tiene contacto con nadie. ¿Ah? Y le llevan la comida, al igual que los que están en el Tigrito, que le llevan la comida, se la dejan en una bandeja y se van, pero no lo pueden sacar ni siquiera al sol porque están totalmente amenazados por los efectivos militares que están detenidos en Ramo Verde, y dijeron que el que lo metan a cualquiera de los anexos será hombre muerto. Entonces el gobierno está entre la espada y la pared. Me imagino, yo que más o menos conozco Ramo Verde cuando lo visitaba en el año 2004, del 2002 al 2004, hasta el 2006 estuve haciendo visita allá, que a lo mejor lo van a meter en el anexo donde tienen las mujeres, que es un anexo aparte, que fue donde estuvo la primera presa política del país, Dulce Bravo, y de ahí vinieron varias que estuvieron ahí, que estuvieron aisladas, entre ellas la capitán Laide Salazar, pasó por ese pabellón, que es cuando estás entrando al penal, te queda a mano izquierda de la identificación, y ahí están totalmente aislados, pero no van a poder juntar la chicha con la limonada, porque ya están amenazados de muerte esos efectivos del ELN,
los que atacaron a los guardias nacionales. O sea, esto se va a poner un poco difícil para los custodios y los custodiados dentro de Ramo Verde y en cualquier centro donde lleven a los helenos detenidos. Sin embargo, en las unidades militares también hay una indignación por esto y esto pudiese reventar en cualquier momento. Los helenos dijeron que no salen de la zona, esa es su zona de distensión, esa es su zona donde ejercen autoridad y soberanía, ese es territorio del ELN y ahí están sus fuentes de suministro de ingresos como es el oro, el tráfico de narcóticos, aparte de eso, el contrabando y pare usted de contar. Eso es todo lo que tengo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima en Bravo 24. Gracias, Iván Ballesteros, y este seguimiento que está haciendo de la toma de Venezuela por parte no solamente de los delincuentes de la involución cubana, sino también de los narcoterroristas del ELN, apoyados por los apátridas de la llamada involución bonita. Pueden seguir a Iván Ballesteros a través de su Twitter, @plomoparejo. Y sobre la emergencia de la educación en Venezuela, tiene, por cierto, en medio de la crisis, buenas noticias Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu canal Bravo 24 y para todos los que a esta hora se conectan en tu programa 24 horas. Hay declarada, Napoleón, una emergencia en el sector educativo por parte de los gremios del sector. Con la diferencia esta vez con el pasado, de que no estamos hablando de una protesta de profesores por su salario, ni una protesta de profesores universitarios, ni una protesta de obreros universitarios, ni una protesta de los obreros del sector educativo dependiente del Ministerio de Educación por su parte, sino que estamos hablando de una unión de todos los gremios, de todos los sindicatos, del sector universitario, del sector de las escuelas primarias, secundarias y preescolar de todo el país, tanto académicos como administrativos, todos diciendo que la educación en Venezuela está en emergencia. Cuando vemos una situación como esta, a lo único que podemos llegar es a la revisión de lo que han sido estos 20 años de ejecuciones en contra de la educación y de ejecutorias contra la educación venezolana. Cuando vemos que no se ha creado un sistema alternativo frente a lo que significa el objetivo de un joven bachiller venezolano, en el sentido de que se tiene la idea de que para tener trabajo, y para tener un buen trabajo y para hacer algo en la vida, hay que ir a la universidad. No existe una formación técnica de mano de obra calificada que permita convertir el hecho educativo cuando termina el bachillerato en algo que vaya más allá del tema universitario. De tal manera que en vez de combatir con ideas novedosas como las que se han ejecutado en países que han pasado por grandes tragedias y han tenido que afrontar grandes transformaciones, como el caso de Japón, como el caso de Alemania, como el caso de los propios Estados Unidos, como el caso de lo que fue la Unión Soviética en su momento y de los países de la órbita soviética que apostaron por la educación técnica más que por la masificación de la educación universitaria. En el chavismo lo que se ha hecho es fortalecer eso, fortalecer esa tendencia de despreciar la educación técnica, la formación técnica, la formación para el trabajo, privilegiando a los sectores universitarios. Por esas razones que han creado tantas universidades, han creado la Universidad Bolivariana y todas esas cosas allí, esas misiones donde engañan incautos y los estafan entregándoles un título para el cual no han sido debidamente formados. Y tenemos en este momento un desangre en Venezuela donde no tenemos mano de obra calificada para enfrentar las grandes transformaciones que el mundo de hoy está exigiendo a los aparatos productivos de las naciones. Cuando vemos lo que se hace en otros países, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de tener un sistema educativo que le dé respuestas a la sociedad para que esa sociedad pueda dentro de sí misma renovarse y reimpulsarse. Un ejemplo: no se ha hecho una reforma del bachillerato de Venezuela ni en los 20 años del chavismo ni en los 20 años anteriores. Estamos hablando de que en este momento el bachillerato que se tiene en Venezuela es el mismo bachillerato que se tenía hace 21 años cuando yo egresé de bachillerato.
que es a su vez el mismo bachillerato que estudiaron mis padres. Estamos hablando entonces de que el bachillerato venezolano no le da al egresado ni herramientas para integrarse al mercado de trabajo, si es que quiere salir a trabajar directamente, ni herramientas para entrar a la universidad, porque la brecha que hay entre los conocimientos que tiene un bachiller venezolano y los conocimientos que necesita para entrar a la universidad, bueno, la brecha es cada vez más, es casi infinita la brecha. Siendo así las cosas, lo que habría que preguntarse es si de verdad no hace falta una unidad genuina para arrancar de raíz esos grandes problemas. Yo creo que se está dando desde la base. Yo creo que esa unidad de sindicatos y gremios universitarios, escolares y del sector de la educación diversificada es algo que llama la atención, porque nos estamos dando cuenta de que desde abajo se está dando una unión que es la unión genuina, la unión real, que es la unión en función de los grandes problemas que tienen estos gremios. Y sin duda alguna no podemos pensar en que el día de mañana se va a reconstruir o se va a construir una Venezuela distinta si no empezamos por la educación. Por lo tanto, creo que es una buena noticia saber que dentro de todo lo malo, los gremios han entendido la necesidad, los gremios de la educación han entendido la necesidad de unirse para buscar una solución entre todos. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda la audiencia de tu canal Bravo 24. Gracias, muchas gracias, Daniel Lara Farías. Daniel Lara Farías, conductor de Y Así Nos Va en RCR. Su Twitter es @delaraf. Y ahora vamos a ver, señoras y señores, cómo el Bolívar soberano arrasó y acabó con el dólar, con el yen, con la lira. Bueno, eso ya no existe. Con el euro, con todo, señores, con todo. Es la espada de Bolívar, es la que estaba jodiendo por toda América Latina. La chequera de Bolívar. Sí, la chequera de los que se decían bolivarianos, que han prostituido hasta Bolívar, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Gustavo Díaz de Dólar Today. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Radio 24. El dólar cierra el lunes 12 de noviembre y abre el martes 13 de noviembre en 255.24. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 65.79. El Bitcoin en 265.74 y el euro en 287.29. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo. Gustavo Díaz, de Dollar Today. Para seguir a Gustavo y también a Dollar Today, pueden hacerlo a través de su Twitter, @DollarToday. Y ahora habla la resistencia desde el exilio, Roderick Navarro, miembro de la resistencia y de Rumbo Libertad. Roderick. Hola, Napoleón. Quiero aprovechar este mensaje para comunicarle a la población venezolana los últimos acontecimientos luego de la victoria de Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil. La MUD y el PSUV se están poniendo de acuerdo para presentarles a ustedes una nueva transición, un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque han reaccionado a lo que nosotros hemos venido haciendo en la campaña electoral que hubo acá, pero sobre todo el mensaje que estamos proyectando de que el nuevo gobierno de Brasil va a hacer grandes esfuerzos para ponerle fin a la narcodictadura. Y nosotros estaremos haciendo o estaremos cumpliendo con nuestro rol para que eso sea posible. En ese sentido, nosotros hemos sido muy claros. Queremos un proceso de transición sin la MUD y sin el PSUV. Al ver ellos esta situación, entonces pues han entrado en posibles acuerdos para presentarle desesperadamente a los actores internacionales una solución. Finalmente, de que ellos se han puesto de acuerdo, de que ya ahora sí pueden entrar en conversaciones y ahora sí pueden mostrar una mejor propuesta al mundo. Pero eso no puede contar con el apoyo de la población. No puede contar con el apoyo de todos los que nos están viendo ahora. ¿Por qué? Porque sería lo peor que nos puede pasar a nosotros. Esta gente no cree en el libre mercado. Detesta el capitalismo. Además, estas son personas que no quieren justicia. Son personas que procuran impunidad. Porque hay muchos lazos de negocios entre la MUD y el PSUV. Asimismo, estas son personas que creen que este tema del Foro de Sao Paulo es como una teoría de la conspiración. Y no tienen en cuenta que la presencia de las FARC, del ELN, de Hezbollah y el castrismo dentro de nuestras instituciones es algo sumamente peligroso, con lo que no se puede realizar una labor importante de gobierno. Entonces, nosotros llamamos a la población venezolana que esté alerta de esta situación,
A partir de este momento nosotros estamos comenzando la campaña rumbo a la transición. Y así como nosotros hicimos la campaña rumbo al boicot, donde el 20 de mayo se logró más de un 80% de abstención de las personas y que desconocieron ese proceso fraudulento, el resultado de esta campaña va a ser mostrarles a todos ustedes los rostros del nuevo gobierno de la República de Venezuela. Así que atentos, no es momento de caer en la trampa de estos actores que quieren salvarse el pellejo. Ellos quieren refundar el sistema político desde los partidos y nosotros queremos refundar a Venezuela desde la sociedad. Son dos caminos distintos, son dos agendas diferentes, son dos proyectos que no tienen que ver nada el uno con el otro. Así que es el momento de definiciones y nadie puede estar en el medio, ambiguo, con medias tintas o guaminoso. Esto es libertad o nada. Entonces miremos hacia arriba porque vamos a ver qué nos dicen las estrellas con su intérprete Virginia Escobar, la Wicca. Adelante, Virginia. Hola, Napoleón. Para el martes 13 de noviembre las energías recaen sobre el arpa, que es uno de los instrumentos musicales más antiguos del mundo y con el cual los trovadores narraron las historias de las guerras conquistadas para que jamás fueran olvidadas. Es un buen día para buscar la inspiración a través de la música o relajarse con ayuda de ella. El signo mejor aspectado será Piscis y Géminis, que disfrutarán de amores sólidos y dichosos. Tauro, descubres dinero. Virgo, haces buenas relaciones. Capricornio, se abren nuevos caminos para ti. Sagitario, haces nuevos negocios o sociedades. Leo, inicias un ciclo. Cáncer, estarás en movimiento de un lado para otro. Acuario, necesitas encontrar tu armonía. Libra, controla tu carácter. Aries, desconfías de todo el mundo. Escorpio, ves un futuro muy incierto. Vamos ahora con las predicciones para Venezuela de esta semana. Y abren las cartas diciendo, se hablará mucho de la entrada de dinero, pero también de una larga espera. Pasos imprudentes ponen en riesgo algo que se esperaba desde hace mucho tiempo. El elemento agua domina sobre otros elementos, dejándonos extremadamente sensibles. Se esperan anuncios importantes de funcionarios del gobierno, pero existe la creencia generalizada que volverán a evadir sus responsabilidades. En grandes dificultades un hombre de la oposición, porque ya no encuentra compromisos verdaderos dentro de la misma. Cada quien está vigilando sus propios intereses. Una mujer del gobierno lanzará una amenaza a Trump en medio de muchos problemas, mas esto solo servirá para enaltecerlo. El dinero muere o se divide, pero al final es abandonado. Muchas opiniones y burlas se darán al respecto, solo que esta vez las cartas hacen referencia a grandes pérdidas cuando se revele un acontecimiento relacionado con ese hecho. Mucha presión caerá sobre Venezuela y estas presiones están dirigidas a sectores muy específicos que terminarán por romperse o dividirse. Sin embargo, la respuesta de estos sectores no responderá a las expectativas del pueblo. Se hablará mucho de los uniformados. Nuevamente el pueblo levantará su voz, aunque esto signifique amenazas por parte del gobierno. Se habla de grandes cambios dentro del gobierno, aunque es más bulla que la fábrica. Palabra de bruto. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnado. Mañana regresamos con las energías, los signos y las predicciones para Colombia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Wicca. Y ahora se va la audición, que les vaya bien. A nombre del nuevo libro de investigación de Ángela Sago, en nombre de los pobres, los multiplicamos.
que está en Amazon. En Amazon también está el nuevo trabajo de Bernardo Jurado, el profesor Jurado, La fragancia de la rebelión. Y el trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, también en Amazon. A nombre de Super Rent Orlando, Aptitude and Square, Domenica Shortino Realtor y Curious Aluminium. Todos ellos presentaron 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Y entonces, los gallos.